Bueno, saludos mi gente, Nay Juan Ponte TV de vuelta con otro video para ustedes. Mala mía si oyen ruido en el fondo, es que está lloviendo aquí, estoy afuera y decidí hacer este video rápido para ustedes sobre lo que viene siendo Anuel. Yo no sé si ustedes aquí en mi canal, los fanáticos del canal que siempre comentan y apoyan el canal, se han dado cuenta de la conducta de Anuel últimamente. Por lo que yo veo, Anuel está en una conducta un poco fuerte en el sentido de las indirectas que se pasa lanzando y como ataque a otras personas, claro está, y todo el mundo achaca esos ataques a la gente donde estaba, que le... Sí, yo creo. Que viene siendo John C. y dos o tres personas más que están con ellos, en ese grupo, claro está. Y por lo que yo veo, ¿sabes? Por la información que he visto, yo no he visto que haya tiraera del otro lado hacia Anuel, ¿sabes? No he visto nada fuerte todavía, por lo menos hasta el día de hoy. No he visto contestación fuerte hacia Anuel de ellos. So, yo no entiendo por qué Anuel está en esa conducta. Y otra cosa para mencionar es que Anuel salió hace poco y es increíble ver el tipo de conducta que tiene. Uno hubiera pensado que este muchacho de salir de prisión, tú entiendes, iba a ser un poco más, ¿sabes? Más tranquilo, más dedicado a su música, enfocarse a lo que es su disco, el cual se está vendiendo bien, por lo visto se está vendiendo bien. Ese disco ya yo le conseguí en cuatro veces ya. Por lo que yo he visto, las ventas han ido bien. En las plataformas digitales no estoy seguro si estará vendiendo bien, supongo que sí, porque se dice que tiene, ¿sabe? Alguno que está matando la liga por el momento, claro está, en lo que viene siendo con su disco nuevo, claro está. So, lo que yo no entiendo es por qué la parte que todavía no me cuadra bien con él es porque él está fronteando, mano. Él salió hace poco y está fronteando, ¿tú entiendes? Con ataque, vamos a decir, atacando personas o tirando indirectas a alguien en específico, parece, porque tampoco menciona nombre, ¿tú entiendes? Solamente son indirectas como para grupos o para ciertas personas. O no entiendo cuál es esa actitud cuando yo no he visto que ninguno de esos grupos haya atacado a Anuel personalmente, a menos que no hayan comentarios que Anuel... se le haya dicho a Anuel que esa gente hicieron, ¿tú entiendes? La otra gente que supuestamente está atacando a Anuel o Anuel tiene bochinche con ellos, cosas así, ¿tú entiendes? A menos que estén sucediendo cosas que yo no me haya percatado todavía o que se hayan hecho comentarios cuando Anuel estuvo en prisión, que yo había mencionado eso en uno de mis videos hace tiempito cuando Anuel salió, posiblemente diciendo eso, que podía ser que explotara una guerra. Después de regreso de Anuel, hay que ver cuál es la situación porque todavía yo no le entiendo bien qué es lo que está pasando con Anuel y su constante ataque a los demás grupos o personas, vamos a decirlo así, porque él no menciona nombre directamente, pero al mismo tiempo creo que es una conducta errónea, creo que es un regreso por el, o sea, se está desviando por lo negativo y supongo que lo está haciendo también más bien por eso de llamar la atención y acaparar el momento, ¿entiendes? Coger el momento para él. Creo que más se debe a eso. Honestamente, mi opinión personal, pienso que lo que está haciendo es tratando de coger el momento y aguantar el momento y hacer más ruido. O sea, ser el rapero que está haciendo más ruido en este preciso momento. También pienso que es eso, para así él poder vender su disco y poder, ¿tú entiendes? Generar ganancia de todo de toda su música, de su disco nuevo en formato digital, el físico y las visitas en YouTube y en sus redes sociales. Creo que también se debe más a eso, porque honestamente no entiendo por qué Anuel quiera salir de prisión con esta actitud, cuando él muy bien sabe que esta es una actitud así negativa después de salir de prisión, si está en probatoria, no ayuda. Eso no te ayuda en nada, solamente hace ver que todavía estás igual, que sigues en lo mismo, sigues pensando en el fracaso, yéndote por la línea de fracaso en cuanto a lo de la calle y a las joderas, estoy hablando, claro está. So, no sé, mano, no sé.
Por lo menos díganme ustedes qué ustedes piensan sobre esta situación. Si tienen comentarios, déjenlo en la sección de comentarios. Si tienen más información sobre la guerra, para quién esta guerra claramente, o estos ataques personales en videos que salen constantes de las redes sociales de Anuel. Si ustedes tienen información sobre eso, pónganlo en los comentarios para yo saber más. Claramente yo no estaba buscando profundo de lo que es Anuel, pero sí he visto cosas por encima, ¿tú entiendes? Y una de esas cosas que he visto es pues esos ataques que Anuel sigue lanzando, y creo que en mi opinión es algo negativo, no le ayuda, no le sirve, ¿tú entiendes? Porque si tú saliste de prisión por problemas que hayas tenido con la ley o lo que te haya pasado, yo hubiera pensado que, tú entiendes, tú quieres salir más positivo, quieres salir más tranquilo, quieres enfocarte más en lo que es tu música, enfocarte en lo tuyo, hablar más sobre tu música, ¿entiendes? Hablar sobre tus temas, hablar de cómo se hizo el disco, de los videos que puedes hacer para los temas, o sea, cosas que sea relacionado a lo tuyo, no estar tirándole a gente y a grupos cada rato que haces un video, ¿entiendes? Porque lo que está pasando ahí, que mucha gente le va a coger odio. Mucha gente va a empezarle a coger odio y van a empezar, tú entiendes, a decir que él no es humilde, que es un fanfarrón, que siempre está hablando pendejadas, tú entiendes, todo este tipo de cosas. Y a veces es lo que pasa cuando los raperos deciden actuar de esta manera así negativa y se ponen bien negativos en algún momento dado, pues tú entiendes, reciben mucho ataque de parte de los fanáticos. Va a haber un lado de los fanáticos que siempre los va a atacar por el tipo de conducta que estos raperos tienen, y es lo que yo veo que está pasando con Anuel, que muchos fanáticos pues lamentablemente no le está gustando eso. Los fanáticos de él siguen apoyándolo, tú entiendes, por encima de todas estas cosas, claro está, y son fanáticos de él, so muchos de ellos van a ser fanboy y van a apoyar cualquier disparate que él diga. Pero siendo realista, hablando de modo realista, todas esas cosas que Anuel está haciendo no le ayudan, no sirven, son cosas que no ponen la imagen del género en buena posición, ya que el género siempre se va a ver de esta manera, de gente tirándose por videos, redes sociales constantemente, que es lo que está pasando hoy en día. Las tiraderas del género las han llevado de ser más que video, porque ya ni música están haciendo, ¿tú entiendes? Cuando se tiran, no quieren hacer música, no quieren poner su problema de que tengan con la persona, claro, en una tiraera. Y si ese es el caso, ¿tú entiendes? Dentro del rap, que es una línea explícita, yo hubiera pensado que si hay un problema serio, si hay una disputa, mira, pónganlo en una tiradera, llévenlo serio, hablen claro, tú entiendes, sean 100% realistas, vamos a llevar el problema ahí, el que esté mal, está mal, tú entiendes. Pero esto de estar tirándose por video y creando todo este circo en video, creo que es una farsa para mí, mi opinión personal, claro está, creo que es una farsa, solamente lo están haciendo para crear más rating, controlar las visitas de sus redes sociales y tener, ¿sabes?, más poder en lo que es las redes sociales, que es lo que estoy viendo con ellos. Claramente, esta es mi opinión sobre esa situación de Anuel. Esta es mi opinión sobre esa situación de Anuel. Por lo que veo, no es nada favorable para él, ¿tú entiendes? Es algo que perjudica su imagen para mí, en lo personal, tú entiendes. Yo sigo el género y me gusta el rap y toda esa pendeja y la tiraera, claro que sí, sea real, sea una tiraera real, no sea una tiraera montada o una tiraera así, perjudican al género, joden al género, dañan nuestro género, porque solamente se están haciendo con la intención de generar dinero y no viendo por el bien del rap, viendo por el bien de la tiraera, aunque no hay nada bien en tiraera, claro está, pero estamos hablando de música, de rap, entretenimiento, no cosa de la vida real. O sea, lo que quiero decir, que no estoy hablando de que se agredan en la vida real o que lleven a problemas personales de calle, ya eso es diferente, ahí eso no, nadie, yo no apoyo nada de eso, ¿tú entiendes?
Pero si hay tiradera dentro del género, déjenlo en lo real, ¿tú entiendes? Si hay problemas entre dos cantantes, que sea real, que la tiradera sea real dentro de la música, entretenimiento. Pero si van a estar planeando estas mierdas, no sirve, solamente mata el género. Esa es mi opinión sobre lo que está pasando con Anuel. Espero saber más y estar más consciente de lo que Anuel está haciendo, porque hasta el momento no entiendo la actitud de él. So, voy a seguir vigilando eso de cerca, y si veo que él tiene la razón, pues se le da la razón, ¿tú entiendes? De lo que hizo y de lo que ha hecho. Si él tiene la razón por lanzar esos ataques, por cosas que pasaron, pues tiene la razón, ¿tú entiendes? Es la verdad. Pero anyway, déjenme saber ustedes qué piensan. Nalcuampón TV, como siempre, con ustedes, mi gente. Denle like al video, New Media. Sigan apoyando este servidor. Sigan siempre activos en el canal, que vamos a traer contenido. Gracias por el apoyo a toda esa gente que apoya este servidor. Nalcuampón TV, New Media. Nos vemos la próxima.